Hola René, buenas noches, good evening. How are you? ¿Cómo estamos? Bien, ayer me costó anoche respondiendo la última parte que le di. Sí, ¿Y pudo hacerlo al final? fíjese que el error que tenía era porque no había colocado bien las postres. Ajá. Pero Sí, eso me pues. afectó. Ajá, casi siempre ese es uno de los errores más comunes, o mejor dicho, uno de los detalles que más cuesta asimilar en la plataforma, pero ahí poco a poco, ya que vamos utilizando el apóstrofe correcto, ya se va haciendo más fácil cuando vamos avanzando. Así que lo bueno es que lo encontró. Hola Mónica, bienvenida. Hola. Hello, good evening. Good evening. Hello Nancy, good evening. Night, Hello, how are you? ¿Cómo estamos? very fine. Excellent. Thank you. Welcome. Vamos a iniciar en 2 minutitos mientras llegan los demás compañeros. A los que saludé ya les voy marcando la asistencia. Okay, hi Miguel, Alexander, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Excelente. Bienvenido, ya dentro de poquito iniciamos. Hola Stephanie, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Hello, good evening. Por cierto, Dígame, René. el examen que dijo para el día de hoy, ¿cómo se llama? Está después de la sección 3.14. Cuando usted pasa después de la sección 3.14, ahí va a haber más o menos 8 ejercicios, uno tras de otro. Ese es el examen. Hola, buenas noches, Denise. Hola, Verónica, bienvenida. Gracias. Bienvenida. Buenas noches. Hola Paulina Buenas noches, también. Denis. Hola, bienvenida. Hola Natalia también, bienvenida. Natalia Inés, bienvenidos. Walter también, bienvenido. Ya le había saludado, ¿verdad? O no lo había saludado. No, no, no. Aquí La estamos combinación perfecta. Y no saluda, no, qué ya. bárbaro. Buenas noches. Solo el escudo me hace falta. Y ahí estamos bien. Vamos a ver. Por acá se van acercando más compañeros. Quiero ver. Roxana Melissa, bienvenida. Hola, buenas noches, Good gracias. evening. Hola Hola, buenas Norma. noches. Hola, hola Norma, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, gracias a Dios, bien, Excelente, ya listos por acá. Ay, qué bueno, igual. Ya es jueves, es nuestro viernes pequeño, así que démosle. Nuestro sinónimo de viernes. Vamos a ver. Telma, bienvenida, Telma. Hola, buenas Hello. noches. Hola, hola, welcome, bienvenida. All right, voy a esperar un minutito más y vamos a iniciar. Y lo que faltan al final es tomar asistencia. Así que bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Esta sería la última semana, o mejor dicho, la última clase de esta semana, ¿ok? Y luego nos vamos para un pequeño fin de semana a descansar un poquito de inglés y del trabajo. Y luego regresamos con todo el día lunes. Ya estamos literalmente a la mitad, ¿ok? A la mitad del curso, como si nada, ¿ok? Se pasaron algo rápido esas 2 semanas. Ya vamos a iniciar, ¿ok? Entonces vamos a iniciar ya. Bienvenidos a todos nuevamente.
gracias por la puntualidad y gracias por estar acá. Vamos a aprender o vamos a practicar, mejor dicho, un par de cosas que nos hacen falta por ahí en la plataforma. Y luego le voy a explicar el midterm, ¿ok? El examen que tenemos ahí de medio, así se llama, ¿ok? Midterm, ¿ok? Es como le digamos nosotros medio, de medio periodo o de medio término, ¿ok? Y si no lo ha hecho, ahí vamos a ver las diferentes partes y si tuvo dificultades en alguno, pues lo puede compartir y decirnos cómo lo resolvió o tal vez nos pueda dar algunos tips, ¿verdad? Para que también sus compañeros lo puedan hacer sin problemas. Bienvenido, José. Welcome. También Nelson. Bienvenidos. Buenas noches. Hello, hello. Entonces, eso es lo que tenemos para ahora. Y luego, si nos queda chance, vamos a quedar ahí a hacer una práctica en grupos pequeños, ¿ok? También Rosemary. Bienvenida, Rosemary. No la había saludado. Ahí estamos. Gracias, Denis. Hello. All right. Hello. So, let's see, people. Vamos a hacer un pequeño repaso y luego vamos a pasar al new topic, ¿ok? So, en la clase de ayer estuvimos viendo un par de cosas nuevas. Primero vimos los números, ¿ok? La pregunta que estuvimos practicando era how old are you, ¿verdad? How old are you? Y luego estuvimos practicando cómo hacerle esta pregunta a nuestros compañeros. Pero cuando hablamos de otra persona, ¿verdad? En ese caso ya no utilizamos are, sino que is, ya que la edad se la estamos preguntando de una tercera persona, ¿verdad? En ese caso lo practicamos con el teacher. How old is the teacher? Pero también lo podíamos hacer con how old is your father? How old is your mother? How old is your sister? How old is your brother? ¿Ok? Ahí podíamos hacer esas combinaciones sin ningún problema. Uh-huh. Luego de eso vimos un par de prácticas ahí de WH questions, ¿ok? De WH questions, permítanme. Ok, de WH questions. Vimos algunos ejemplos por ahí, por ejemplo, what is your name? What is your last name? What is your cell phone number? También hablamos de what's your favorite, ¿ok? Que también lo podemos poner por ahí. Ahora, si nos da chance, vamos a hacer ese tipo de preguntas a nuestros compañeros, ¿ok? También vimos preguntas con where, que se hace referencia a dónde, es decir, un lugar. How old, que ya lo vimos anteriormente. Who, el cual hace referencia a una persona, ¿verdad? Who is that? Who is your favorite actor? Who's your favorite singer? Okay. En ese caso estamos buscando el nombre de una persona. Hablábamos de when, okay, el cual se refiere a un tiempo, ¿verdad? Pero no es necesariamente una hora, sino que una fecha, ¿ok? A una fecha. Hola Raquel, bienvenida. Good evening. Así que ahí estuvimos viendo eso y finalmente vimos how, ¿ok? El cual una de las preguntas más comunes es how are you, ¿ok? También lo podemos preguntar sobre un familiar. How is your father? How is your mother? ¿Ok? Y acá tenemos la de how are you, ¿ok? En el cual estamos preguntando una manera o un estado de ánimo, ¿ok? O cómo se encuentra esa persona física o mentalmente, ¿ok? Ahí tenemos diferentes también respuestas. Eso es lo que vamos a tratar de practicar ahora, si nos queda chance, ¿ok? Y mientras tanto, vamos a pasar al siguiente topic, que sería adjectives, ¿ok? Sería el último tema de esta sección número 3. Y para ello vamos a hacer referencia al video que tenemos en plataforma, que sería la sección 3.13, ¿ok? Con ese tipo de vocabulary vamos a tratar de responder la pregunta, what are you like, ¿ok? What are you like? ¿A qué se refiere? ¿Cómo luces, ok? O cómo eres, ajá. What are you like, ok? ¿Cómo luces o cómo eres? Ajá. Uh-huh. Anteriormente en la conversación que hicimos ayer la teníamos, what is he like, ok, what is he like, cómo es él o cómo luce él, ok, entonces ahora vamos a abordar esta pregunta que sería otra pregunta con what, ok, no solamente de what is your name, what is your last name, what is your cell phone number, acá tenemos otra pregunta la cual conlleva esa estructura, ok, what are you like, what is your father like, ok, vamos a poder describirnos nosotros mismos y también
a otras personas. Para ello vamos a utilizar adjectives, es decir, adjetivos. Los adjetivos tienen la, bueno, tienen, o mejor dicho, tienen la capacidad de describir a otras personas, ¿ok? Y los adjetivos pueden tomar dos lugares en una oración, ¿ok? Pueden tomar dos lugares en una oración. Ahora vamos a ver la más fácil, que sería después del verbo to be, ¿ok? Es decir, después de am, después de is o después de are, ¿ok? La otra es un poco más confusa. No es confusa como tal, sino que requiere un poco más de práctica, ¿ok? Así que nos vamos a quedar con la parte fácil y más adelante vamos a retomar el tema de los adjectives, ¿ok? En otro módulo y ahí se va a ver la siguiente estructura, ¿ok? Así que let's watch the video. Bueno, no vamos a ver el video, sino que nada más vamos a identificar las diferentes palabras que tenemos acá, ¿ok? Tenemos diferentes adjetivos, ¿ok? Y los vamos a practicar y vamos a saber qué es lo que significan, ¿ok? Así que denme un minutito mientras espero que me cargue el video y centro la información. Okay. All right, ahí estamos. Por ahí me veo yo mismo, ¿no? Ok. All right, entonces vamos a quedarnos con esta parte, ¿ok? Eso es lo que vamos a practicar. Anteriormente ya les había mencionado un par de adjetivos, ¿verdad? Creo que el más común que nosotros usamos es beautiful, ¿ok? Beautiful. También la clase pasada vimos smart, ¿ok? Smart, que era un sinónimo de intelligent, ¿ok? Que también intelligent sería otro adjetivo. En la conversación teníamos otro. ¿Quién se acuerda cuál era ese otro adjetivo? En la conversación lo teníamos. Empezaba con C. Cute. Excelente, ok. Cute. Que era lindo o adorable, ok. Entonces ese es otro adjetivo que ya habíamos estudiado. Así que ya teníamos beautiful, intelligent, smart, and cute, ok. Ya teníamos más o menos por ahí, ya estábamos utilizando esos cuatro adjetivos, ¿ok? Ahora vamos a ver un par por acá que podemos aprender. Y luego lo vamos a dividir en dos categorías, ¿ok? Así que vamos a empezar. Tall, ¿ok? Tall, así como este chico que podemos ver es súper alto, ¿ok? Tall. Uh-huh. Tall. Tall. Se dice con la letra O, ¿ok? Tall. Uh-huh. Tall. Tall. Lo contrario, short. Short. Uh-huh. Short. Ahí no estamos hablando de pantaloncillos, ¿ok? Shorts. Esa sería otra palabra que a esa le ponemos S. A esta no le ponemos S, ¿ok? Este es nada más el adjetivo. Es short, ¿ok? Alguien bajito o alguien pequeño, ¿ok? Short. Ahora me preguntará, teacher, ¿puedo utilizar small? Small lo utilizamos para objetos, ¿ok? Ajá, lo utilizamos para objetos. Por ejemplo, si usted tiene un teléfono que es pequeño, usted puede decir, my cell phone is small, ¿ok? Es pequeño, ¿ok? No. Y lo contrario sería big, ¿ok? Que sería grande. Pero cuando hablamos de una persona, no decimos small, ¿ok? Si no, le estamos diciendo objeto, ¿ok? Sino que la palabra correcta sería short, ¿ok? Para alguien que es bajito o alguien que es pequeño, ¿ok? Short. Uh-huh. Then we have these two. Luego tenemos estos dos. Thin. Thin, que sería alguien delgado, ¿ok? Thin. La T con la H la decimos como una Z en español, ¿ok? Thin. Uh-huh. Thin. 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 Uh-huh. Thin. On the contrary, tenemos heavy, ¿ok? Heavy, así como yo, ¿ok? Heavy. ¿Ok? Cholotón. No, mentira. Heavy, ¿ok? Otra palabra que tenemos para heavy, aunque es un poco más pesada, es fat, ¿ok? Fat, F-A-T, ¿ok? Fat. Es un poco más fácil de decir, pero suena un poco más agresivo, ¿ok? Heavy está como ahí romantizando un poco la palabra, ¿ok? Heavy, ajá. Alguien pesadito, ¿ok? Heavy. Uh-huh. Hay otra palabra que también se utiliza que es chubby, uh-huh. Chubby, ¿ok? Que más adelante se las puedo escribir, nada más me acuerdan. Que les debo esas otras dos variantes para heavy, ¿ok? Para escribírselas en el documento que vamos a usar después. Luego tenemos, bueno, acá arriba tenemos para un chico, tenemos handsome, ¿ok?
handsome, que sería guapo. Uh-huh. Guapo, ok. Handsome. Handsome. Ok, he is handsome. Para una chica normalmente utilizamos beautiful, ok. Para una chica normalmente utilizamos beautiful, pero yo ya he escuchado hasta en libros, ok, que utilizan beautiful para hombres, pero es cuando es demasiada belleza, ok. Sobrepasa lo de handsome. Ahí utilizan beautiful, pero como algo extremadamente hermoso, ok. O alguien extremadamente hermoso, ok. Beautiful, pero normalmente se utiliza handsome, ok. Y beautiful sería para chicas. Uh-huh. Luego tenemos esta otra palabra que está separada por un guión. Son dos palabras hechas una, pero divididas por un guión. ¿Okay? Es good looking. Good looking. Ese lo podemos utilizar tanto para chicos como para chicas. ¿Okay? Ahí ese no tiene género. ¿Okay? Good looking. Alguien que se ve bien. ¿Okay? O alguien atractivo. Uh-huh. Alguien que se ve bien o alguien que es atractivo. Good looking. Uh-huh. Good looking. All right. Tenemos acá esta otra palabra que sería friendly. Friendly. Que sería amistoso o amistosa. Ok. En ese caso no tenemos género para los adjetivos. Friendly. Uh-huh. Friendly. Ok. Luego tenemos acá quiet, quiet, alguien que es callado, ok, callado o callada. Como dije, no tenemos género para los adjetivos, es el mismo para él y ella, quiet, callado, ok, callado. Caso contrario, tenemos una persona que solo pasa hablando, ok, que sería talkative, talkative, ok, talkative. Uh-huh. Eso sería una persona que no para de hablar y que siempre está ahí en el chambre, ¿verdad? Talkative. Uh-huh. Talkative. Por acá tenemos a una niña que se ve que se está divirtiendo bastante. Ok. Bien enojada ella. No es que se enoja, ella es serious. Ok. Serious. ¿Qué sería? Seria. Ok. O serio. Serious. Uh-huh. Serious. Es muy similar al español, ¿verdad? Serious. Uh-huh. Serious. Ok. Luego por acá tenemos al payasito, que sería totalmente contrario a la chica, que sería funny. Uh-huh. Funny. Funny. Uh-huh. Funny. Se dice con A, ok. Funny. Funny. Uh-huh. Funny. Y teníamos acá a la chica que está friendly, que es amistosa, pero tenemos a la otra chica que apenas sale de la habitación, ok. A ella le llamamos shy. Shy. Que sería alguien tímido. Uh-huh. Tímido. Uh-huh. Shy. 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 All right. Uh-huh. Shy. 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 All right. Voy a leer una vez más los adjetivos y luego vamos a pasar a la otra parte para que ya empecemos a utilizar estos, ¿ok? Trate de identificar los suyos, por ahorita de los que tenemos acá, trate de identificar los suyos, porque luego los vamos a utilizar, ¿ok? Lo voy a leer una vez y luego pasamos al documento para extender un poquito más el vocabulario. Tall. Short. Thin. Heavy. 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 Handsome. 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 Pretty. Ah, se me olvidó de esa. Pretty. Ajá. Pretty. Que sería bonita. Ok, pretty. Podría ser pretty. Un sinónimo de beautiful. Ok, pero no es hermosa, sino que bonita. Ok, pretty. Ajá, pretty. Acuérdese de la canción de Pretty Woman. Ok. Ajá. Luego tenemos good looking. Good looking. Good looking. Atractivos o guapos, ok. O que se ven bien. Friendly. 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 Serious. 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 Uh-huh. Funny. 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 Talkative.
Talkative. Talkative. Talkative. Quiet. Talkative. Quiet. Quiet. Shy. 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 Excellent. Shy. Nice. Thank you. Now, vamos a responder a la pregunta de what are you like, ¿ok? Y para ello vamos a utilizar los adjetivos que les mostré anteriormente, ¿ok? Así que lo vamos a hacer bastante fácil. Yo voy a decir su nombre y usted nos indica, o usted nos describe, o usted se describe a sí mismo, ¿ok? Nada más permítame. Ok. Para responder a la pregunta de what are you like, usted va a utilizar I am, ¿ok? Y ahí usted pone uno o más adjetivos, ¿ok? Eso va a depender de su gusto, ¿ok? De su gusto. Esperaría que me dijera más de uno, ¿ok? Nada más que antes de decirme el último, acuérdese de utilizar and, que significa y, ¿ok? Y. Por ejemplo, what are you like, teacher? Well, I am tall. I am shy a little bit. And heavy. Okay? And heavy. Mm-hmm. What about you? What are you like? Okay? What are you like? ¿Cómo se considera usted? ¿Cómo se describiría usted? Vamos a ver. I'm going to start una with... pregunta. Tell me. Digamos, si no somos ni altos ni muy bajitos, sino que... Ah. Okay. Más o menos alto. Ok, ahí podríamos escribir eso. Se lo voy a escribir en el chat. Podemos decir medium height. Medium height. Medium height. Medium height. Ok. Que sería un intermedio, ¿verdad? No es ni tan alto ni, ni tan bajito. Ok, sino que es ahí un término intermedio, ¿verdad? Medium height. Okay. Medium height. Ok, excelente pregunta. Okay, let's see, Walter. What are you like, Walter? I am really tall, serious, good looking. Good looking, wow, nice. Excelente autoestima, nice. Okay, let's see. Let's see, Natalia, what are you like? I'm kidding, okay? I am short. Seem friendly. Friendly. Excellent. Thank you. Let's see. Monica, what are you like, Monica? I am cute. And friendly. ¿Y la última? Pretty. Pretty. Ah, pretty. Pretty. Okay. Okay. Nice. Nice. Let's see. Zaira. What are you like, Zaira? I am teen. And beautiful. Nice. And angry. And angry. Oh, wow. Okay. So, so. So, so. Okay. Okay. Yeah. Okay, let's see. Veronica, thank you. Thank you, Zaira. Let's see, Veronica. What are you like, Veronica? Luego ve con Miguel Alexander. No le escuchamos, Veronica. Sorry, tiene el micrófono apagado. Okay, perdón. No problem. I am short. I friendly. And friendly, okay, okay. And friendly. Okay, excellent. Let's see Miguel Alexander y luego voy con Nelson. What are you like? I am thin, I am tall, and I am friendly. Okay, excellent, thank you. Let's see Nelson y luego voy con Raquel. What are you like? I am medium height. I'm serious. I'm quiet. Quiet. Okay. Okay. Perfect. Nice. Let's see Raquel. Luego voy con Norma. I am pretty, intelligent, and friendly. And friendly. Excellent. Nice.
Let's see, Norma. Luego voy con Roxana Melissa. I am short, thin, friendly, and talkative. And talkative, wow. Talkative. Pero en español. Ah, okay. No, but probablemente en el futuro en English too. Okay, nice. Uh-huh. Excellent. Let's see, Roxana Melissa. Luego voy con Rosemary. I am thin and friendly. Thin and friendly. Okay. Let's see, Rosemary. Luego voy con René. I am tall, serious, and smart. And smart. Excellent. Thank you. Let's see, René. Luego voy con José Alfredo. Tiene el micrófono apagado, René, por si nos está hablando. No le escuchan. Ahí está. Ahí está. Ahí sí. Yes. Voy a repetir la pregunta, por favor. What are you like? ¿Cómo se describe usted mismo? I am heavy. Heavy. ¿Qué más? Shy. Shy. Y quiet. 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 Excellent. Excellent. Let's see, Jose. Luego voy con Rolando. Okay. What are you like? I am intelligent, short, and friendly. Friendly. Okay. Perfect. Friendly. Let's see, Rolando. Luego voy con Nancy. What are you like, Rolando? I am tall, handsome, and good looking. And good looking. Wow. Double beautiful. Nice. Excellent. Okay. Let's see. Nancy, what are you like? Luego voy con Stephanie. I am friendly, short, and pretty. And pretty. Excellent. Let's see, Stephanie. Luego voy con Miguel Ángel. I am short, thin, shy, quiet, and friendly. Okay. Perfect. Nice. Let's see, Miguel Ángel. Luego voy con, quiero ver qué me falta. Paulina. Let's see. I am friendly, quiet, and TV. Okay, perfect. Thank you. Let's see, Paulina. Luego voy con Lenny. I am medium eight. I am heavy. I am angry. And friendly. Okay, perfect. Thank you, Paulina. Let's see, Lenny. Y luego voy con Verónica. Ah, Verónica ya estuvo. Quiero ver. Sería entonces Telma. Telma me hace falta, ¿verdad? Okay, let's see, Lenny. What are you like? I am short, funny, shy, quiet, and pretty. And pretty. Okay, excellent. And let's see, Telma. I am short and quiet and serious. Okay, nice. Creo que me hace falta Sarai. Ya le pregunté a Sarai, ¿no, verdad? What are you like? I am short, quiet, and shy. And shy, perfect. Okay, nice. A todos les pregunté, ¿verdad? ¿Nadie se me quedó? No? All right, excellent. Okay, good job. Okay, nice. Ahora, si se fijan, es muy fácil, ¿verdad? Sin embargo, vamos a tratar de incluir un par más por ahí para que nuestro vocabulario sea un poco más amplio, ¿ok? Y vamos a tratar de dividirlo en dos. Vamos a tratar de dividirlo en physical adjectives, ¿ok? Algo que tenga que ver con lo físico, es decir, algo que se pueda observar. Y también tenemos personality adjectives, ¿ok? Los cuales son en cuanto a la personalidad, ¿ok? Por ejemplo, algo que sea physical puede ser tall, ¿ok? Que seamos altos, ¿verdad? En cuanto a la personality, puede ser intelligent o que teníamos un sinónimo que era smart, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver la diferencia entre physical adjectives y personality adjectives. Let's see, de los que teníamos en la lista, ¿cuáles serían physical? Short. Short. Tall. Handsome. Thin. Beautiful. Pretty. Good looking. Good looking.
Heavy. Heavy. Uh-huh. Oops, heavy. Serious. Which one? Serious. Serious. Oh, yeah, serious, okay. Es una cárcel, ¿verdad? Cuando alguien dice very serious, right? Uh-huh. Serious. Okay. All right. ¿Qué pasa con los personality? Uh-huh. ¿A cuáles podríamos incluir en los personality? Los que ya tenemos. Shy. Shy. Ajá. Uh-huh. Shy. Friendly. Ready. Funny. Ajá. Little heavy. Yeah. Heavy. Heavy es the physical porque es algo que podamos ver. Ajá. Uh-huh. Shy, friendly. Wallet. Which one? Wallet. La de callar. Angry. Ah, la de quiet. Ajá. Quiet. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Quiet. Angry. Talkative. Okay. Ajá. Uh-huh. Talkative. Ajá. Uh-huh. All right. Excellent. Decíamos que heavy teníamos tres, ¿verdad? Aquí se los escribo para que los tenga. Heavy, decíamos fat, okay, que sería la manera un poco agresiva de decirlo. Y un poco más bonita o así suave, digamos que sería chubby, ¿ok? Chubby. Chubby. Uh-huh. Chubby. Uh-huh. Chubby, ¿ok? Esas son tres maneras que tenemos de decir a alguien que sea rellenito o gordito o pesadito, ¿ok? Heavy, fat, and chubby. Uh-huh. También les hacía mención del medium height, ¿verdad? Aquí lo voy a escribir. Medium height, que sería alguien de estatura normal, ¿verdad? No sería ni tan alto ni tan pequeño, ¿ok? Medium height. Uh-huh. Medium height. Ok. ¿Qué otros physical adjectives podríamos incluir aquí que sean fáciles? Ok. Que no sean así súper rebuscados. Y que quisiera saber cómo mencionarlos. Ajá. Uh-huh. En delgado. Delgado. Ah, es cierto. No, ah, bueno, aquí estaba ya. Yeah. Thin. Ajá. Uh-huh. Thin. Thin. Ajá. Uh-huh. Es cierto. Aquí lo teníamos. Thin. Ajá. Uh-huh. Sí. Ajá. Any other? ¿Algún otro? Que sea físico. Y skinny. Color de piel. Ah, el color de piel. Excelente. Vale, físico. Ajá. En ese caso, hay, en algunos casos suena un poco pesado, fíjese, porque va a depender bastante del contexto, ¿verdad? Por ejemplo, en ese caso, alguien que es chelito, le podemos decir white, perdón, sería con guión. White skinned, ok. Uh-huh. White skinned, uh-huh. A alguien que es moreno le podemos decir brown skinned, ok. Que sería como piel café, ¿verdad? En algunos otros casos yo también he escuchado la palabra brunette, ok. Brunette. Para ser alguien que es moreno, ¿verdad? Así como nuestro tono de piel, la mayoría de salvadoreños, ¿verdad? Trigueño, ahí sí se lo voy a deber, ok, porque trigueño yo lo he tratado de buscar en varios lugares y no me convence en realidad ninguno de esos, de los términos. Entonces, aún estoy en la búsqueda de la palabra correcta, ok, porque lo he consultado incluso con varios americanos y es rara el tono de piel trigueño, entonces como que no se tiene, como el inglés sabe que es más que todo manejado en el contexto americano. Entonces, la piel trigueña no existe. O es blanco o es negra la piel. Entonces, o es morena, como nosotros le decimos, para que no suene tan pesado. Pero ellos tienen la palabra black skinned, ¿ok? Y por lo menos en nuestro contexto suena feo o suena algo pesado. Pero en el contexto de ellos sí suena bien, ¿ok? Se puede utilizar black skinned, ¿ok? Sin embargo, en nuestro caso no llegamos a eso, ¿verdad? Sino que sería nada más brown skinned o brunette. Uh-huh. Brunette. Uh-huh. Así que esos son algunos de los términos que tenemos para el tono de piel. Uh-huh. Incluso ahí podríamos hablar del cabello, ¿verdad? Del color del cabello. Por ejemplo, ahí nada más ponemos el color y ponemos hair. Por ejemplo, black hair. White hair, ok, nada más ahí tendríamos que conocer el color y poner luego la palabra cabello al lado del color, ok.
Entonces, en ese caso, el color se pone antes, no se pone después de cabello, ¿ok? Como en el caso de nosotros decimos, por ejemplo, pelo negro o cabello negro. En inglés tiene que ser al revés. Tendría que ser negro cabello, ¿ok? Si lo traducimos así, ¿ok? Black hair, ajá. Black or brown hair, ¿ok? Lo mismo pasa con los ojos. Ahí alguien escuché que me dijo eyes. Ajá, eyes, ¿ok? Igual con el color de los ojos. Blue eyes, brown eyes, green eyes, ¿ok? Nada más tendríamos que saber el color y le ponemos la tonalidad antes, ¿ok? Le ponemos la tonalidad antes. All right? All right. Now, what about some other personality adjectives? ¿Qué algunos otros personality adjectives que quisieran saber? Uh-huh. Que sean de personalidad. Humble. Ah, humilde, humble. Uh-huh. Humilde, humble. Uh-huh. Humble. Curly, colocho, ¿cómo se dice? Ah, excelente. Eso sería en la física. Eso sería curly hair. Cabello colocho o rizado, ¿verdad? Curly hair. Uh-huh. En cuanto a la personality, humble. Sería... Honest. Ah, honest. De honesto. Uh-huh. Excellent. Honest. Uh-huh. Honest. También alguien que sea responsible. Trabajador. Trabajador. Ok. Hard trabajador, hard worker. Uh-huh. Responsable, responsable. Muy similar. Ajá, responsable es muy similar, nada más que le ponemos I. Responsible. Mm. Uh-huh. Responsible. Uh-huh. Responsible. Sincero. Podría ser otro sinónimo de honest, ok. Vamos a poner sincere, ok. Sincere, sincero, sincere. Uh-huh. Curious, me decía alguien ahí, por curioso. Curious. ¿O no era esa la palabra que me decía alguien por ahí? Right. Agresivo. Amable, ya la pusimos, no. Amable. Ok, aggressive es así, ok, es muy similar. O enojado. Enojado, enojado ya lo tenemos por acá, angry. Uh-huh. King angry. Sería, ¿verdad? Amable. Para amable tenemos kind o polite. Uh-huh. Tenemos esos dos sinónimos ahí, kind o polite, ok. Uh-huh. Cute. Ah, cute, excelente, no lo habíamos puesto, cute. Uh-huh. Cute. Ok, excellent, nice. All right, excellent. Creo que nos vamos a quedar por ahí para no extendernos mucho, ok. Lo que vamos a hacer después de ver el examen, porque vamos a ver el examen ahorita, es describir a un familiar, ok. Describir a un familiar. Así que les voy a dejar ahorita las palabras por acá y les voy a dar un minutito para que elijan un familiar y lo describan, ok. Acuérdense que acá va a ser con el simple present, ok. Perdón, con el verbo to be. Entonces va a poner he is or she is, ¿ok? Dependiendo del familiar que está describiendo. Por ejemplo, I'm going to describe my sister. She is tall. She's pretty. She's brown skinned. She's friendly. She's talkative. She's responsible. And she's polite, ¿ok? Así que usted utilice, entre más adjetivos utilice para describir a su familiar, mucho que mejor, ¿ok? Así que le voy a dar un minutito para que vean ahí los adjetivos y más adelante vamos a describirlos. Ajá, dígame. Entonces, ¿cómo va a ser? She's my sister, is Paul, por ejemplo. Ahí tendría que, tendría que ser dos oraciones independientes. Por ejemplo, la primera oración sería, she is my sister, ¿ok? Ok, luego, ok. She is thin, beautiful, ok. La segunda oración sería she is únicamente y ya solo pone los adjetivos, así como dice. Ok, gracias, gracias. Intelligent and ahí seguimos, excellent. Yo puedo empezar ya si quiere. Ah, ok, dale René, dale René. ¿Quién es su familia? She is my grandmother. Uh-huh. Is
Intelligent. Mm-hmm. Continue. She is friendly. Uh-huh. She is talkative. Sí. Uh-huh. Talkative. Solo eso. Ok, perfect. Uh-huh. Nice. Celoso me decía alguien por ahí, ¿verdad? Jealous. Sí. Okay. Jealous. Uh-huh. Jealous. Ok, ya vamos a hacer, ya vamos a leer las demás oraciones, ¿ok? Mientras tanto, mentiroso, déjenme... ¿cómo sería? Mentiroso. Sí. Liar. Liar. Uh-huh. Liar. All right. Entonces, ya con esto, ya que hemos visto la mayoría de adjectives, podemos hacer la sección 3.14, en la cual vamos a escuchar un pequeño audio, ¿ok? Y tenemos que elegir el adjetivo correcto para la persona que se nos está describiendo. Por ejemplo, en ese caso, Karen. Ah, Karen is short or tall, ¿ok? Dependiendo de lo que escuchamos, ¿verdad? Ahí tenemos más como heavy, thin, friendly, shy, funny, and serious, ¿ok? Esas son más que todo las que habíamos visto en el video anterior. Así que no van a tener mayor problema ahí, ¿ok? Pero ya vamos a practicar. Describiendo a un familiar con todos esos adjectives, ¿ok? Ahora, después de esta sección, después de la 3.14, tenemos el examen, ¿ok? Así que déjenme explicarle rapidito las secciones que tenemos en el examen. Cuando usted le da en siguiente después del 3.14, ahorita le di clic en siguiente, le van a aparecer 8 ejercicios. ¿Por qué le digo que son ejercicios? Porque aparece un cuadrito con un lapicito en cada una de las secciones, ¿ok? Eso quiere decir que cada una de ellas es evaluada, ¿ok? Así que tenemos estas 8 secciones desde la A hasta la H, ¿ok? Así que esas son todas las secciones que cubre el examen. Hay unas partes que son súper cortas, hay otras que sí requieren un poco más de atención. Así que está diseñado para que lo haga ahí con tiempo, ¿ok? Tampoco es de hacerlo así a la ligera, sino que hay que poner atención en todos esos detalles. En la sección Denis, dígame Verónica. Perdón, Denis, en la B me he quedado. Vamos viendo una por una, Verónica. Dame un vale. Ok, perdón. Vamos entonces con listening, ok, en la sección A. En esta parte únicamente nosotros le damos clic acá al audio, ok, y escuchamos, por ejemplo, acá dice first name, seleccionamos el nombre correcto de acuerdo a cómo está en el audio, ok. Luego seleccionamos el nombre, el número de teléfono que se nos está diciendo ahí en el audio también, ¿ok? Y así vamos con cada uno de los elementos, ¿ok? Tenemos que escuchar para seleccionar la opción correcta, ¿ok? Así que solo son 4 oraciones que complementamos de acuerdo a ese horario, ¿ok? De opción múltiple, así que recuerde que si a la primera no le sale, puede reintentar tantas veces como usted pueda, hasta lograr el 100% en esa sección. Luego en la sección B, acá había un pequeño error. Creo que no les habían puesto esta palabra que también se va a incluir acá, que es hour, ¿ok? Así que usted va a poner o va a completar estas oraciones utilizando cualquiera de estas 5 palabras, ¿ok? No tiene que utilizar ni más ni menos, ¿ok? Solo, únicamente, cualquiera de estas 5 palabras, que sería ya sea my, o your, o his, o our, o her, ¿ok? Solo una de estas 5 tiene que utilizar en cada espacio. Así que nada más tenemos 3 oraciones. Usted ve qué es lo que hace falta, ¿ok? Y ahí lo escribe, ¿ok? Creo que en la número 2, Verónica, creo que es en la que está teniendo problemas. Es por eso mismo, porque no estaba la opción hour, ¿ok? No, es en literal de dedo. Ah, en el perdón. Ahí, ajá, sí, gracias. No, de. Anoche vi que mandó un mensaje, creo que René, y lo corregí, porque no me daba también. Ajá, gracias. Okay, perfecto. Entonces, okay. Sí, okay. En ese caso ya está modificada esa parte, ¿ok? Ya tenemos 5 opciones para que usted escriba la que hace falta. Luego en la sección C, dice complete the conversation, completamos la conversación.
En este caso tenemos únicamente una conversación que creo que es muy similar a la que ya teníamos anteriormente, ¿ok? Dice que tenemos que poner la forma correcta del verbo ser o estar, es decir, am, is, or are, ¿ok? Ahora, acuérdese que en unos casos no solamente va a poner am, is, or are, sino que también va a poner el sujeto, ¿ok? Va a poner el sujeto, es decir, he, she, it, I, you, we, or they, ¿ok? Y eso tiene que ir junto al verbo to be. Y cuando va junto al verbo to be, tiene que ir contractado, ¿ok? Porque si no lo ponemos contractado, de igual manera se lo va a tomar como incorrecto. ¿Me decía, René? En este, el overture, ¿qué es lo primero que va? Porque ya le di una forma, ya le di de otra, y no. Por esas dos preguntas no paso el examen, porque ya contesté todo lo demás. Pero voy primero con René. Dígame, René, tenía una pregunta, y luego voy con usted, Verónica. Ajá. Ok. Exactamente, tenía. Ya me la contestó sin hacerle la pregunta. Ah, ok. Sí, ok. Sí, dice, en algunas debe ser contractado. Así es, ok. En algunas tenemos que tomar esa parte de hacer la manera contractada. Entonces, va, por lo menos en ese caso, si se fija, ya tenemos el sujeto, ok. Ya tenemos you. Y se fija, es una pregunta. Entonces, eso quiere decir que en ese caso solo va a poner am, is or are al inicio, ¿verdad? Luego tomamos en cuenta toda la pregunta, ¿ok? Excuse me, are you Mr. Brown? ¿Ok? ¿Es usted la señora Brown? Entonces acá dice no, es una persona que está respondiendo desde su punto de vista, ¿ok? Ajá. Entonces, sí, todo eso ya está. Ajá. En overture, donde me he quedado, ahí. Entonces, ¿de quién está preguntando acá? Está preguntando de la señora Brown, ¿ok? Entonces, de la señora Brown, ¿cuál es el sujeto? She. She, excelente, ¿ok? She. Ahora, si hace falta el she y hace falta el verbo. ¿Cuál es el verbo que utilizamos para she? She's. Ah, ok, she is. Ajá, pero como va contractado, tenemos que poner... She's. Ajá, she's. Ay, que me di duro. Sí, aquí en ese caso tenemos que tomar en cuenta todo y leer desde arriba para ir siguiendo como el flow de la conversación, ¿verdad? Y si se fija, tenemos participación A, participación B, y luego la misma persona sigue participando. Entonces, nada más que aquí no lo podemos poner seguido porque de lo contrario no podemos poner dos espacios. No sé si me entienden. Okay. Ahí podemos poner dos espacios una par de otro. Entonces, por eso se divide así, pero sí. Ahí sería de ver esa parte, ¿verdad? Okay. Y luego tenemos... Ok, gracias. ¿Sí? No hay problema. Luego acá en la sección A vuelve a decir, oh, I'm sorry, well. Y aquí dice, nice to meet you, ¿verdad? Aquí hay una palabrita también que necesitamos poner, ¿verdad? Esa es una que la vimos anteriormente en una conversación. Así que en cualquiera de las conversaciones que estuvimos practicando, ahí se puede encontrar también con esa respuesta. Ok, gracias. No problema. Con la sección D vamos entonces. Acá tenemos que responder o tenemos que seleccionar la respuesta correcta. Ok. Entonces, si alguien le dice goodbye, have a nice day, ¿cómo responde usted, verdad? Aquí tenemos las diferentes opciones de respuesta y usted selecciona la mejor respuesta a ese saludo o a esa frase cuando le dicen adiós, ¿ok? Goodbye, have a nice day, adiós, tengan un buen día, ¿ok? Entonces ahí usted selecciona la mejor, ¿verdad? See you later, ¿ok? Ahí también tenemos la mejor respuesta. Hi, how are you? Good evening, Beth, ¿ok? Entonces ahí tenemos diferentes opciones de respuesta. Luego, en la sección E. ¿Diga? Teacher, ¿diga? ¿Podría bajar un poco? Es que yo tengo una duda, no sé realmente por qué donde dice good evening, creo que es great, how about you, o sea, ¿por qué le está contestando como con otra pregunta? Si le está dando como las buenas noches, no sé, no le entendí muy bien esa parte. ¿Y esa es la respuesta? ¿La esa? ¿Hola? No, creo que la respuesta es hello. Creo que es la primera. Ajá. Hello, how are you, Mr. Ajá. Smith? Sí, ajá. Hay unas respuestas acá que no van a tener sentido. Entonces,
tenemos que tomar la que tenga mayor sentido, ¿verdad? Entonces, así como dicen ustedes, la mejor respuesta sería esa. Hello, how are you, Mr. Smith? Okay. Es como cuando entran a la clase y les digo, hey, good evening, no sé, good evening, Raquel, y se me dice, hi, hello, teacher. Okay. Entonces, ahí hay que ver esa parte. Sí, porque si... Ay, que no le encontré mucho. Ajá, si seleccionamos esa de great, how about you? Igual, como se dice, no tiene sentido porque ahí no le están preguntando nada. Entonces, esta respuesta no debería ser correcta. Ajá, tendría que ser esa. Ajá, sí, creo que la de arriba puse. Así. Perdón, Denis. Dígame. Ese tipo de enunciado, yo lo estoy asociando con el español. Son los famosos vocativos. Por ahí lo menos sí, yo le quedo estoy asociando mal que... No manejo mucho el español. Sí, en el sentido que Mr. Smith es como que tengo dudas si es a él a quien estoy respondiendo o será fulano, mangano, pagano. Yo así lo asocio porque sí lleva la comita acá. Por lo menos donde termina la persona o el pronombre, lleva la comita. Entonces, podría ser un vocativo, un enunciado, pero tengo dudas que sea la persona. Sí, porque acá dice, good evening, Beth. Es como que esa es la estudiante la que está, mejor dicho, la frase esa la dice el docente. Digamos. Entonces, esta frase la dice la estudiante. Entonces, por eso le dice señor Smith. Ajá. Es una pequeña conversación acá que está incompleta. Entonces, entre Beth y el señor Smith. Ajá. Por eso aparece así. Ajá. Es como cuando alguien entra a la clase, ¿verdad? Hi, hello. Y le digo, hey, hello, how are you? Okay. Es nada más así como cuestión de cortesía, ¿verdad? Pero sí es es una mini conversación ahí improvisada que ellos tienen. Dígame, Raquel. Es que en ese punto es como que le contesta. O sea, como alguien saluda y le dice buenas tardes, Betty, digamos, pero así es Beth. Y la otra persona le dice, hola, ¿cómo está, señor Smith? Pero a la otra persona, porque ya la han saludado a ella. Así entendí yo. Sí, así es. Así es. O sea, digamos, cuando usted entra y dice, no sé, en la mañana, ¿verdad? Y le saluda a su jefe. Good morning, boss. Ok, hola, hola, jefe. Y el jefe le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo ayer el día? ¿Verdad? Entonces, algo así es como una pequeña conversación. Es un... Nada más pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. Entonces, es algo que normalmente nosotros hacemos así de manera natural. Así que es nada más de encontrarle un poco el sentido, ¿verdad? Como decían ahí, las demás no tienen nada que ver, ¿verdad? Porque aquí dice good evening, beso. Es como que está saludando, pero imagínense que en esa respuesta ya se está despidiéndose como que hola, ok, salud. Ok, no, como que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ahí es nada más, es cuestión así, sí, bastante, bastante sencilla. Luego en la sección E, tenemos que completar las preguntas utilizando la mejor opción, ¿verdad? Así que ahí tenemos diferentes opciones con temáticas que ya vimos, como el this, el this, el it, el they, ¿ok? Así que ahí nada más tenemos que ver el contexto y tenemos que ver toda la idea completa para poder determinar cuál es la mejor respuesta. No es solamente la que se vea mejor, ¿verdad? Sino que ahí hay que ver todo el contexto. Luego en la sección F, completamos la conversación utilizando la preposición correcta. Tenemos acá una pequeña imagen con palabras que están, bueno, con palabras que probablemente ya vimos. Y pues acá nada más seleccionamos la posición, ¿verdad? Por ejemplo, where are the keys? ¿Dónde están las llaves? ¿Ok? Entonces aquí tenemos briefcase, que sería un portafolio, creo que se le dice, ¿verdad? Briefcase. Es como una maletita, ¿ok? Algo que se lleva así en la mano. Entonces ahí seleccionamos la preposición correcta, ¿ok? La preposición correcta. Is the CD player behind the briefcase? ¿Está atrás de atrás del portafolio o está dónde? Un maletín. Ah, exacto, maletín. Ok, perfecto. Entonces, ahí, ¿verdad? Seleccionamos la preposición acorde a, de acuerdo a la imagen. En la sección G, completamos nuevamente la conversación, ¿ok? Y creo que esta ya la teníamos anteriormente ahí en uno de los ejercicios. Así que si usted quiere revisarlo nuevamente, puede revisar la parte de esta de los ejercicios y ahí va a volver a encontrar esa parte. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando de you and Michael from Japan? ¿Ok? Entonces aquí está de manera afirmativa.
Luego la persona A vuelve a preguntar y la persona B responde, ¿ok? Entonces, acá en ese caso decíamos que era plural porque están hablando de tú y de la otra persona, ¿ok? Entonces, usted tiene que estar incluida en el grupo y basándose en eso, pone la forma plural, ¿ok? En algunos casos también tenemos que utilizar el verbo to be, ¿ok? Es decir, am, is or are, y siempre utilizar la forma contractada. Y finalmente, la sección H, ¿ok? Seleccionamos la WH question correcta, ¿ok? Así que tenemos tres opciones, una con who, otra con where y otra con what. Tenemos que ver la respuesta para ver cuál es la pregunta correcta, ¿ok? Al finalizar, usted nada más le da en siguiente, ¿ok? Cuando termine las 8 secciones, le da en siguiente, ¿ok? Y automáticamente le va a enviar a la sección número 4, ¿ok? Entonces ya la sección número 4 la vamos a iniciar la próxima semana, ¿ok? Esta es la sección 4. Si usted quiere, durante el fin de semana, aprovecha para avanzar y ver los videos, ¿ok? Acuérdese que puede realizar los ejercicios que están en los videos para practicar más, ¿ok? Y incluso adelantar los ejercicios, ¿ok? Por acá arriba, en la barra de progreso, si se fija, acá tenemos la barra de progreso. Ahí va a haber varias barras un gráfico de barras, ¿ok? Un gráfico de barras. Entonces, en mi caso no aparece nada, pero donde dice HD01 es la sección 1. Acá le va a mostrar del 0 al 100% qué porcentaje tiene de la sección 1. De la sección 2, lo mismo, ¿ok? Le va a mostrar acá qué tanto porcentaje tiene de la sección 2 y luego la sección 3. Cuando usted finalice el examen, va a haber un porcentaje, o mejor dicho, va a haber la barrita donde dice midterm, ¿ok? Eso que dice midterm. De igual manera, le va a mostrar qué porcentaje o qué nota del 0 al 100 tiene en el examen de medio término o de medio periodo que acaba de hacer, ¿ok? Este midterm tiene un porcentaje de 30% del 80% que se requiere, ¿ok? Eso constituye un 30%. El examen final constituye un 40% de la nota final. Es decir, que con los dos exámenes usted fácilmente tiene un 70%, ¿ok? Pero para poder avanzar al siguiente módulo necesita el 80%. ¿Cómo complementa ese 80%? O mejor dicho, porque aquí son 70%. ¿Dónde está el otro 30%? El otro 30% se lo va a mostrar acá como promedio de las secciones, ¿ok? Así que esa que dice HW promedio probablemente la encuentre casi como a la mitad, un poquito más de la mitad, ¿ok? Porque como nos hace falta la sección 4 y 5, no puede estar más arriba, ¿ok? No puede estar más arriba. Pero sí, ahí lo va a ir viendo cómo va subiendo, ¿ok? Al final el total probablemente, si usted hace el 100% en la sección 1, 2, 3 y en los exámenes, probablemente lo va a ver de ahí de entre 47 o 50%, ¿ok? Más o menos ese es el porcentaje que llevaríamos al final de esta semana 2, ¿ok? Eso es lo esperado, ¿ok? Eso es lo esperado. Les recuerdo que el día de mañana estaría mandando yo notas, así que por favor nos enfocamos en las partes del examen. Cualquier duda, recuerde que le puede tomar screenshot y me lo manda, ¿ok? Y yo con gusto le guío en cualquier cosa que usted necesite en la plataforma. Más o menos estaría mandando notas ahí por las, ¿qué? 10 de la noche más o menos, así que trate de hacerlo con tiempo, ¿ok? Para que no tengamos ningún problema, ya que esas notas se envían a Inglés Corporativo para que ellos sepan cómo van ustedes, ¿ok? Ah, ok, 48% entonces es el porcentaje. Ajá. En realidad no había revisado porque no estoy haciendo ningún ejercicio, pero sí, más o menos tenía entendido que ese era el porcentaje, que era como entre 47 y 50, pero ya me confirmaron que es el 48%. Uh-huh. Yo ya lo terminé, Denis, entonces usted va a mandar, a pesar de que lo califique la plataforma, también usted lo califica. No, yo solamente traslado notas. Ajá. Yo solo traslado notas. Uh-huh. Yo solo traslado notas. De la plataforma usted traslada las notas. Así es. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Gracias. Sí, no se preocupe. Sí, si de repente sale algo malo, o sea, no es que yo lo vaya a revisar y le voy a subir un par de puntitos. Eso no lo podemos hacer, sino que la plataforma ya lo hace de manera automática. Uh-huh. Ok.
Ok, entonces sí, el 48% sería lo que tendrían que tener hasta ahorita si tienen el 100% en las tres secciones que hicimos y el examen. Ok, así que eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, recuerde que me puede escribir ahí a WhatsApp y yo con gusto le ayudo. Ok. Muchas gracias. Have a good night. Nos vemos el lunes. Bye, bye. Buenas noches. Bye. Bye. Buenas noches. Feliz fin de la noche. Buenas noches. Buen weekend.